Película cuenta una aventura, cuenta un viaje que hace Sebastián, que es un hombre de ciudad, que llega a un pueblo en el campo, un pueblo que desconoce, una parada intermedia en el viaje en micro que está haciendo. Se encuentra con una niña vestida con un traje de comunión en una plaza, aparentemente acosada por un hombre malo que interpreta a Carlos Belloso. Se involucra con la niña lo cree un enviado, él pierde el micro, se va quedando en ese pueblo, la niña miente que es el tío, él juega esa mentira y cuando se quiere ir del pueblo, ya todo el pueblo ha comprado la mentira y lo va a querer dejar ir. Tiene algo de extraordinario, o sea, no diría fantástico como apariciones fuera de la realidad, pero sí una mirada extraordinaria sobre sucesos que parecerían normales, pero que cuando uno los mira con cierto detenimiento empiezan a ser extraños, sobre todo ese pueblo en el que él como forastero se siente ajeno y tiene que lidiar contra toda una serie de personajes que parecen estar tramando algo en su contra todo el tiempo. Un tipo que parte de su vida cotidiana, como tenemos todos, con esa sensación de que puede llegar a ser héroe si se le presenta la ocasión, pero nunca se le ha presentado, por lo cual sigue su vida normal, pero llega a ese pueblo y ahí la ocasión se presenta. Entonces es la medida a ver si puede ser un héroe o no. No es una película contemplativa, amorosa, sino es una película en donde las cosas van sucediendo una a raíz de la otra y está excelentemente actuada. Y para ver a Luciano en un papel bastante diferente al que hace en Graduados, pero con la misma intensidad, creo que eso es una buena forma de cerrar el año con el cine nacional. Yo soy su recompensa. ¿Y a usted qué le parece? Esa chiquita estaba sola en el mundo. Mi rol en esta película es un sacerdote, o sea, me llaman, la iglesia me llama, porque siempre... Porque no es la primera vez. No es la primera vez. Y es el sacerdote del pueblo, que bueno, como todo en la película es bastante especial, ¿no? Digamos, como intrigante. Yo la verdad creo que no sé si es lo que quiso contar Diego, pero lo que yo veo en la película, que la película es como una metáfora, digamos. No lo tomo como una película realista. El cura es alguien que conoce la historia del pueblo, que lo conoce mucho a Barreda y que de alguna manera le advierte a este personaje que es Luciano, que bueno, que van a empezar los problemas y que se atenga a las consecuencias. Pero en realidad todos están expectantes de que este Luciano resuelva lo que nadie pudo resolver. Diego lo conozco, es un tipo muy talentoso y creo en lo que propone, digamos. Además, es un amigo, pero podría ser un amigo y no interesarme lo que hace. Pero bueno, me gusta lo que hace, me gusta lo que propone. Creo que fue un desafío para él desde el punto de vista de que se involucró con la parte de dirección actoral. Y me parece que creció muchísimo porque en Puerta de Hierro, que es la otra película que él codirigió con Víctor, hay un trabajo fantástico con los actores y se nota en la película. Y me parece bárbaro. Y creo que es un tipo que va a hacer otras películas y cada vez van a estar... Que siempre va a ser interesante, digamos. Creo que habría que ver uno porque uno propone una cosa distinta. Y además hay un clima en la película que va creciendo. La película tiene como una intriga, ¿no? Que la genera la música, la genera lo que pasa. Y me parece que vale la pena, es una película que vale la pena verla. Está bien, está muy bien de la factura técnica, está... Yo la vería, le diría a la gente, vayan a verla que no van a perder, no van a dilapidar el dinero.